Que a mí no me gustan esas cosas. ¿Qué ocurre, mía? La señorita que me dice que si quieres pasar un buen rato. Mía, señorita. Mi hermana no quiere pasar un buen rato. Creo que diciéndoselo yo, entendí el mensaje. ¿Llevo un salón? ¿Por qué me huele esto a mí de que este anuncio era completamente falso y han ido a otro sitio? ¿Por qué lo es? Así que simplemente siga caminando. Porque seguramente nos están mirando. Que siga caminando porque seguramente nos estén mirando. Somos dos ciudadanos normales y corrientes. Gato. Claro. Que han ido a comprar comida y posteriormente darse un baño. Al menos yo. De verdad, demasiada mugre de hoy. Y ciertamente algo de sangre. Eso luego no se quita bien del traje. Entonces, tenemos alternativa. Dar por perdida esta o ir donde creo que es obvio que han ido. Han ido abajo, ¿verdad? Posiblemente. Si fuera por mí hubiera ido allí directamente, pero es que no podemos. Lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente. Te Habla. pregunto, ¿cómo eres capaz de andar con espalda recta todo el día? ¿Hace falta que responda o le vuelvo a enseñar la espalda? Ah, no. A ver.
¿Qué? Nada, te enseño risa. Vamos a ir en dirección a Telegramas. Con mucho cuidado. La segunda alternativa sería quedarse aquí hasta que lleguen. Si realmente me entienden, ¿no? Y sé que esa idea a usted no le gusta nada. No hará falta que explique el por qué y tampoco lo voy a decir. Obviamente por las luces. Es demasiado... gubernamental, llamémoslo así. ¿Sabe una cosa que también debería hacer? Eso me dolerá un poco, pero... El señor Balboa querría en hierro y es un encargo que me hizo. Así que un día de estos tengo que... trabajar... con el pico. Eso o gastar mucho dinero en muchas menas. Si es necesario que yo... Esperemos que conteste rápido.
Le he preguntado básicamente si debemos quedarnos y esperar o podemos actuar un poquito más en libertad. Eso conllevaría, por ejemplo, ir a un lugar un poquito más alejado, como por ejemplo, no sé, ¿cómo se llamaba? El no sé qué de la Z, que está aquí cerca. Y es un local bastante más escondido. Es que yo, por lo que poco que he podido ver, no iba en dirección Sandemus. Da, supuestamente esos no eran los objetos. Eran los objetos que amenazaron. A lo mejor este informe lo sabe. Confírmemelo. Los sujetos que amenazaron con dinamitar un local que ahora mismo está cerrado. ¿Les suena de algo? Me suena, me suena. Vale, tenemos la orden de patrullar a Saint-Denis o Ross. ¿Sabe que le digo? El pueblo donde siempre pasan cosas. Da, es que no me llevo muy bien las R's con. ¿Cómo? Allí es. Bien, pues usted qué decide. Vamos a dar una vuelta por todo Saint-Denis porque somos obviamente nuevos en el país. Y después daremos una pequeña vuelta. Porque nos hemos quedado sin suministro. Porque desde luego no estoy. No estoy contento con los casi 40 cafés que llevo encima y los 30 y algo platos que llevo encima. Es que hoy tengo hambre. Va a ser suficiente para usted. Nada. Me costaron más de lo que parece. Es cierto, ¿verdad? Hay que decir que hacer esto por gusto es bastante complicado. La verdad es que sí. Venga, un día de esto te enseña Rosa. Exagerado, ¿verdad? Demasiado. Bah. Ha sonado a lo último que diría un zar, a decir verdad. Ustedes se saben la historia, ¿no? Digamos que sí. Por aquí. No se preocupe, vamos a dar una pequeña vuelta y nos iremos de aquí. Simplemente de pasada. Ahora giramos a la izquierda. Para ver si se han dejado algún caballo. Izquierda. Vamos, partamos a Rose.
Quizá aprovecho y así compro municiones, quizá también algo de antibiótico. Y algo más, no sé. Ya se me ocurrirá. Por ahora, un poco más y hago de ahorros a Valentón. Este paso le pido presupuesto al gobierno. Creo que para mi trabajo y he gastado cerca de $90 prácticamente. ¿Tanto? Dejémoslo en que ir a un local simplemente a quedarse en una esquina parado queda un poco raro. Pero ir a un local y de repente, no sé, tomarse un café. Otra izquierda. Otras veces. Un plato. ¿Cómo se llama? ¿Unos tacos? Unos tacos. En otro momento, quizá. Un estofado de carne. La gente confía cuando sabe que estás gastando dinero. Así es como funciona el americano. Bien, bonjour. ¿Qué razón tienes? Por cierto, ¿sabes si en Rhodes o en cualquier zona más o menos inhabitada hay para el cambio de look? Si no, no pasa nada, sabré dónde llevarla, pero ya sabe. Yo el único sitio que conozco que no hay nadie es el armario. Es cierto. A las malas strawberry, que no suele haber mucha gente, pero últimamente bastante mal. Da. Pues quizá. A ver, ahora mismo sigamos con la tapaderra de mía. Pero. Quizá luego nos toca ir un poco más al oeste y así comprobar alguna cosa. Y no se preocupe, no voy a romper ninguna ley ni nada de eso. ¿Sabe que cuando va en ese caballo me siento pequeño? ¿Qué contrariedad? ¿A que sí? Sí. Pero bueno. Sí. Pudín es pequeñita. He visto caballos más grandes. Yo también he visto caballos más grandes, eso es cierto, pero no se lo tome mal, yo creo que entonces no podría subir. Tiene buenos brazos, señorita, pero... Me subo en una escalera o algo, en un pollete. Siempre es una buena alternativa. Pues algo me dice que por aquí tampoco. Por lo que sea, ¿verdad? Anda.